el taller de iconografía Mega organiza cursos de iconos tanto para grupos de oyentes, grupos de sordos, también de integración de ambos grupos. Las enseñanzas son mañana, también tarde, pueden ser semanal, pueden ser también de fin de semana. El número de horas son 35 horas o más, depende del nivel del alumno. El nivel puede ser de principio a también a niveles superiores. Las técnicas y los materiales que se emplean son antiguos, desde Egipto, Roma, Grecia y también, sobre todo, la pintura que es de temple al huevo. Temple son tierras con huevo mezcladas y con yeso de dorador. Por ejemplo, aquí también con grabados a punta seca. Y también tenemos técnicas actuales, como por ejemplo la imprimación alquímica y también collage. Son collage y también pintura. Soy coleccionista y entre las colecciones que tengo pues están los iconos. Y pues quería saber más de icono, especialmente para poder distinguir primero los que son falsos, corrientes, hechos anteayer, a los que verdaderamente son antiguos. Y en segundo, los diferentes tipos, iconos rusos, iconos bizantinos y demás. Y este curso pues ha dado la oportunidad de poder aprenderlo de la mejor manera, que es haciendo. Thank you.
mí es importante. Creo que me llevo unos conocimientos que me van a venir muy bien para poder saber ahora, primero, distinguir lo que es un icono por encima, por el mismo icono de tipo bizantino, como es el que estamos haciendo aquí, o un icono de tipo ruso. Y en segundo lugar, poder también saber cuáles son los problemas que se encuentran cuando quiere hacer un icono. Y de paso, saber que es conocer algo más con respecto a lo que son las falsificaciones, porque evidentemente haciendo esto de aquí uno se da cuenta de todo lo que debe de haber, el componente que debe tener todo un icono para poderse considerar auténtico. E é venido para cá para fazer este curso de iconografia exclusivamente para aprender a técnica bizantina. Tenho alguma experiência de iconografia desde que comecei a pintar em ano 2000. Yo tengo algo de experiencia en la iconografía rusa y cuando me vi en presencia de una página de internet que fue me dado por un amigo que también faz iconografía rusa y me mostró la escuela de Taler Mega. Me encantó la luminosidad de los iconos, me encantó las sombras coloridas, y fue para esto que entré en contacto con el maestro, el profesor, y le pregunté por teléfono si sería posible aprender este tipo de dibujo en iconos. Él me dijo que sí, y acá estoy. Comienza con la elección de la madera, la imprimación, los yesos, el dibujo, después el hacer el temple al huevo, la pintura, hasta el final del icono. El alumno, cuando termina el curso, se va con el icono ya perfectamente completo, finalizado. Taller, os esperamos con las puertas abiertas para alcanzar el objetivo de pintar un icono como experiencia religiosa, espiritual, que nos ayude a la oración y también una experiencia artística. Muchas gracias a todos por vuestra confianza.